Colombia. Una mujer misteriosa regresa después de 14 años. Amanda, te presento a mi hermano mayor. Con otro nombre. Mucho gusto. Pero la misma piel. Amanda Solís. Y está dispuesta a todo para cobrar su venganza. ¿Ellos? Los hermanos Santa Cruz. Hicimos un pacto de silencio y tenemos que mantenerlo. Amanda, gran estreno, lunes 23 horas. Para los que comen solos, para los que comen juntos, para los que comen juntos por videollamada, para los que amasan con ilusión, para los que cocinan con el corazón, para los que van a la tienda, para los que vuelven de la tienda, para los que extrañan comer con sus abuelos, para los que extrañan las mesas grandes. Que estar unidos siga siendo lo más importante para todos. En marzo, Bolivia tenía un sistema de salud devastado por 14 años de descuido. En 3 meses, lo fortalecimos para hacer frente a la pandemia. Hace 3 meses, había 3 laboratorios que podían hacer pruebas COVID-19. Ahora hay 5 veces más laboratorios. Antes, se habilitaban 352 camas hospitalarias. En solo 3 meses, triplicamos esa cantidad. Antes, se creaban 900 ítems de salud cada año. En 3 meses, ya duplicamos y pronto triplicaremos esa cantidad. En este momento, se están instalando 370 unidades de terapia intensiva, el triple de las que teníamos. En 3 meses, hemos logrado más de lo que antes se hacía en años. Pese a todo esto, no es suficiente. La pandemia es muy grave y las necesidades muy grandes. Seguiremos trabajando sin desmayo para ayudar a los bolivianos que hoy sufren. Megalotes de techo. Fácil de llegar, listos para vivir. Mega urbanizaciones, mega infraestructura, mega facilidades. Lotes por la zona del Plan 3000 y también por la zona del Urubó. Pavimentado y amplias avenidas. Servicios básicos en gestión, áreas recreativas y transporte público directo a su lote. Mega Lote. Techo, número uno en megaproyectos urbanísticos. Cuarentena rígida, región metropolitana Canata, del 29 de junio al 3 de julio 2020. La población podrá circular para abastecerse los días 6 y 7 de julio, según el último dígito de su cédula de identidad, de horas 6 de la mañana y 16 horas. Gobernación de Cochabamba.